Unidad de Enlace Global. Y regresamos contigo, Daniel, porque durante esta mañana se vivió una situación muy angustiante para la dueña de un perrito y tú nos compartes qué fue lo que sucedió. Adelante con tu reporte. Así es, Diana, como tú lo indicas, se trata de un trágico suceso entre perros domésticos, los cuales, pues lamentablemente, muere uno de ellos. Esto ocurre en las inmediaciones del fraccionamiento Los Nogales, donde la mañana de este martes, de un domicilio, pues se escaparon o se salieron, esto debido a un descuido, dos perros Pitbull Blue, los cuales pues rápidamente acudieron hacia otra casa habitación donde había un perro chico de tamaño chico ladrándoles. Esta perrita comenzó a ladrarle a los perros Pitbull, sin embargo se aproximó bastante a la reja y es aquí donde lamentablemente pues logran morder a la perrita, la sacan del domicilio y finalmente pues la matan. Esta situación pues generó la movilización de las autoridades porque en un primer reporte se refería que el ataque de los perros Pitbull sería en contra de una mujer y su perrito. Afortunadamente no fue así, no hubo personas heridas, solamente la dueña del perro chico, de la perrita chica, ella se desvaneció, se desmayó. Es por esto que observamos la presencia de paramédicos de la unidad de la Cruz Roja, sin embargo, ya se encuentra estable y no hubo heridas que sufrir, solamente el shock de haber perdido pues a su perrito. Esta situación también provocó que acudieran los elementos o que acudieran personal del RAM hasta estas inmediaciones, que es la avenida 21 de marzo, cruce con la calle Río Conchos, donde lograron resguardar a ambos animales, a los dos perros Pitbull. Ya los tienen bajo resguardo y se estará a la espera si es que los propietarios del perrito afectado, de la perrita afectada, deciden interponer una denuncia, Diana. Habrá una multa considerable para los dueños de los perros Pitbull. Se desconoce pues qué más ocurrirá. Estaremos a la espera de qué ocurre, de qué se, qué es lo que seguirá de este caso, pues que llamó bastante la atención de los juarenses, Diana. Daniel, es que tomando en cuenta que se trata de un shock emocional que vivió esta mujer por la agresión de un par de perros hacia su mascota. Y la situación también que podemos destacar en este caso es que existe un estigma generalizado en torno a las conductas violentas que pueden presentar los perros de la raza Pitbull y que, pues desafortunadamente, como bien nos comentabas, un descuido generó que ocurriera este ataque, que ahora pues los dueños de estos dos perros podrían estar en problemas en torno pues a esta sanción que pudieran recibir por este descuido. Daniel, muchas gracias por el reporte. Y mire, nada menos continuando con este tema relacionado con las mascotas, le comparto ahora de